ahí, que está trasladando a los heridos. Cabe mencionar que este sismo es de más de 8 grados en la escala de Richter. Ahí están trayendo los primeros heridos de este simulacro. Vamos a ver cómo se realiza la atención. Hay algunos pormenores que a veces se registran en un simulacro, pero las actividades se deben de realizar conforme a la norma lo exige. Vemos ahí a los encargados de salud que están atendiendo al herido aquí en este simulacro de sismo que se está realizando en el distrito de Casa Grande, así como también a nivel nacional. Están poniéndole el collarín al herido. Vemos que lo están atendiendo, porque este es el procedimiento que se debe de seguir. Este es el procedimiento que se debe de seguir en un simulacro. Las especialistas en salud están continuando vendando al herido, tratándole sus heridas. Mantener las señales de vida también. En este caso, vemos que por allá se traslada a la ambulancia por un agente policial. Vemos ahí a la ambulancia. Vemos ahí a la ambulancia. Al parecer está trayendo a otro herido. Los agentes policiales de Serenazgo también lo están atendiendo. Vemos ahí a los miembros de Defensa Civil. Y las labores no cesan, tienen que cumplirse a cabalidad, debe atenderse. Vemos por ahí otra ambulancia también. Vamos a ver cómo atienden a este herido. El personal de salud ya lo ubicó en la zona de atenciones médicas. Al parecer tiene una fractura de brazo. Aquí tenemos otro herido. Hay camillas habilitadas. Y los trabajos no cesan. Cabe mencionar. Súbete. Todas las unidades médicas de todos los puestos de salud han venido hasta aquí para atender a los heridos. Es de suma importancia que todas las autoridades del distrito se unan en estas actividades, ya que ante un posible terremoto es así como se debe de actuar. Debemos estar muy prevenidos. Cabe mencionar que este es un sismo de 8.4 grados en la escala de Richter aproximadamente, según se anunció días previos a este simulacro. Vemos que es una paciente con un embarazo bastante avanzado. Se debe de revisar la salud de la madre gestante y, por supuesto, de la vida que lleva dentro de ella. Atención rápida para los heridos de este simulacro.
de este sismo de 8 grados. Sentí 8 grados en la escala. Sientes en este caso ya es, han sido estables, así que se debe proceder con la atención de los mismos, con los suplementos médicos que estén al alcance, por supuesto. Vemos que las ambulancias se van a retirar para ver si hay otro tipo de heridos. Vemos ya se están retirando algunas unidades. Es necesaria participación de toda la de las de defensa civil, de las autoridades de la comuna distrital de Casa Grande, ya que en un evento temblor o terremoto, pues es de esta manera en cómo se debe de actuar. Cabe mencionar que son preventivas. A la madre gestante a un centro de salud para que pueda ser atendida. Es necesaria la participación en todo caso.